al comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, almirante Víctor Ortiz Rojas, y demás integrantes de la REDI. Diputados bolivarianos de la Asamblea Nacional, alcaldes bolivarianos del Estado de Nueva Esparta, vocero por parte de los inversionistas, señor Víctor Martins. Inversionistas que hoy firman cartas de compromiso y demás inversionistas invitados nacionales e internacionales. Empresarios del sector turismo, viceministros, directores ejecutivos, presidente de entes adscritos, directores generales y demás trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y sus entes adscritos, medios de comunicación social, ciudadano Christopher Degano, periodista alemán del diario Die Welt de Berlín, quien ha recorrido nuestros diferentes destinos turísticos en el país, llevándose esa nueva experiencia a la República Alemana, y quien más adelante tendrá la oportunidad de realizar un trabajo escrito para ofrecer los destinos turísticos de nuestro país a nivel mundial. Grupo musical Renacer Antolinense y la niña María de los Ángeles Rodríguez, acompañada del grupo Solo Cuerdas. De manera especial a los prestadores de servicios turísticos del Estado de Nueva Esparta, quienes día a día realizan destacados esfuerzos por incentivar, promocionar y posicionar a Venezuela como un país multidestino, ofreciendo las mejores opciones turísticas y una atención con calidad de servicio. Venimos de conmemorar el bicentenario de la Asamblea de los Notables y la fundación de la Tercera República por parte del Libertador Simón Bolívar, en acto realizado el día de hoy en la población de Santa Ana, municipio Gómez del Estado de Nueva Esparta, siendo orador de orden el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En esta ocasión, y en atención a los anuncios realizados por el presidente de la República el pasado 22 de abril del presente año en Playa del Agua, Estado de Nueva Esparta, se materializa y concreta la firma de cartas de compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, inversionistas nacionales y extranjeros, en el marco del motor turismo, siendo este el noveno motor de la economía productiva del país como parte de la agenda económica bolivariana, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Es por eso que estamos levantando el alma nacional, el espíritu nacional, porque la industria del turismo es esencial, pues es de las más sensibles del hombre, a la esencia humana, al espíritu del hombre. Expresión del comandante Hugo Chávez en la Feria Internacional de Turismo del año 2010. Seguidamente, presentación de la agrupación musical Renacer Antolinense, dirigida por Jorge Martínez, quienes nos deleitarán con un popurrí de música margariteña. Silbar y nadie lo rivaliza cuando...
agua me voy, por un piñonate, a esa agua me voy, por un piñonate, a romper cachimbo, compadre, mi pecho me late, si usted me lo pide, compadre, yo le doy su parte. Compre el piñonate, que sabrosito, que rico está, cómprele pues mi dueño, como a la hora que de San Juan. Compre el piñonate, que sabrosito, que rico está, cómprele pues mi dueño, como a la hora que de San Juan. Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista. Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista. Mientras que en el norte franco ya la cúpula se avista. Mientras que en el norte franco ya la cúpula se avista. Achica, chica, que chica el bote, que rube, rube, que rube el mar. Los chiquiremas que está soplando, que vamos cerca de por la mar. Los chiquiremas que está soplando, que vamos cerca de por la mar. Alegría, nos embarga la tarde de hoy a través de la música de la agrupación Renacer Antolinense. Nos vamos para proyectar el video institucional Venezuela, tierra de grandeza. Tomo dos cafés cuando el sol se asoma por la sabana. Lo que la gente no sabe es que el calor de esta tierra viene derechito en nuestro corazón. Y yo soy quien le pone el fresquito a la cosa. Yo soy el calor que le da la bienvenida al visitante. Yo soy el que afina el tambor pintón, escuchando con orgullo la risa de nuestros hijos. Nosotros somos como esta empanada, rellenitos de sabor. Nosotros
nosotros somos como el Ayantepuy, fuertes y firmes, con los pies sobre las raíces de nuestra tierra. Lo que hace grande a una tierra son sus riquezas, pero lo que hace grande a un país es la riqueza de su gente. Venezuela, tierra de grandeza. Seguidamente, palabras de la ministra del Poder Popular para el Turismo, ciudadana Marleny Contreras. Buenas noches, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas noches a todos los invitados, amigos, empresarios, medios de comunicación, ministros, amigas y amigos todos, al equipo que me acompaña en el Ministerio de Turismo, los entes adscritos y sobre todo a ese equipo de trabajo que ha realizado todo este esfuerzo para que el día de hoy estamos concretando una de las acciones del eje más importante para el desarrollo de la economía de nuestro país, y así lo hemos asumido, el motor turismo. Dentro de la agenda económica bolivariana, dentro del marco de la agenda económica bolivariana, el motor turismo tiene un papel fundamental. Así lo hemos asumido. El turismo en el mundo es fuente de desarrollo económico y social. El turismo en Venezuela es una potencia. Venezuela, tierra de grandeza, como bien lo vimos en el video. Venezuela, tierra de oportunidades. Y hoy, dentro de ese eje de acción, estamos de compromiso, de alianzas para el desarrollo de la red de hoteles, tanto Venetur como nuevas inversiones para el desarrollo y la consolidación de la infraestructura turística, de la red de servicios turísticos, para nosotros cada día prestar un servicio de calidad. El día 22 de abril, usted, presidente, también dentro de los anuncios que usted realizó, hizo varios anuncios, entre ellos era dar la oportunidad a nuevas inversiones, dar la oportunidad a hacer alianzas con inversionistas nacionales e internacionales para abrir todo este potencial que tenemos nosotros en Venezuela. Venezuela tiene los recursos naturales, tiene su historia, cultura, tiene mucho para dar, y el mejor vehículo para mostrar toda la fortaleza que nosotros tenemos es el turismo. Yo estoy llegando el día de ayer, señor presidente, estoy llegando desde Cuba y participé en la reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo para las Américas, y tuvimos la oportunidad de presentar los videos de Venezuela y presentar el video del teleférico, del nuevo sistema teleférico Mucumbarí en el estado Mérida, donde nosotros vamos a seguir mostrando todas las obras que se han construido en revolución. Aquí no hay guerra económica. Aquí no hay guerra imperial, aquí lo que hay es voluntad de trabajo de un pueblo que es independiente y que va a trabajar para seguir impulsando el desarrollo económico de esta patria. Estamos comprometidos con el país, estamos comprometidos con el esfuerzo que usted está realizando, presidente. Somos un granito de arena, pero un granito de arena
que va a construir esta patria grande, que va a construir el turismo para los venezolanos y para el mundo, con todo el potencial que nosotros tenemos. Hoy estoy orgullosa de este paso que estamos dando, paso bien importante. Se están firmando cartas, compromisos de alianzas, donde está dividida en tres áreas. La primera, un área para la rehabilitación de la infraestructura y servicios de la red de hoteles Venetur. Nosotros no estamos ni regalando los hoteles ni dándolos en concesión. Estamos en alianzas con inversionistas nacionales e internacionales para fortalecer el sector, para darle bienestar a todo recurso humano también que trabaja en la red de hoteles Venetur y para nosotros cada día prestar un servicio de calidad, cada día mejor, con proyección internacional. En esta primera fase, estamos hablando en la rehabilitación de inversionistas por el orden de 63 millones de dólares, donde los inversionistas están aportando 63 millones de dólares que consisten en alianzas para la inversión en la recuperación de la infraestructura y el servicio y en la operación y la comercialización de los servicios de la red de hoteles Venetur. La segunda área son nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones también fue anunciado por usted el 22 de abril en Playa El Agua, específicamente aquí en Margarita, donde se abría la oportunidad para inversionistas, también nacionales como internacionales, en las islas. Y aquí hoy estamos firmando con cartas compromiso de las alianzas para la isla de Margarita, Los Roques, para la isla de las Aves en Sotavento. No es la isla de las Aves que es base militar, sino la isla de las Aves de Sotavento. Y diferentes oportunidades también de operación y comercialización en la isla La Tortuga y en la isla La Blanquilla. Esto es por un orden de 132 millones de dólares aportados por los inversionistas que están esta noche aquí presentes. Y tenemos la tercera, que se refiere a los servicios de gastronomía. En esta área realmente quiero destacar que precisamente aquí en el Hotel Venetur Margarita se está dando la oportunidad para reforzar y mejorar y prestar servicios también de calidad en el área de gastronomía. Aquí había un restaurante que era El Escala, con una capacidad para 200 personas, para atender a 200 personas. Y nosotros hoy traemos al Venetur Margarita a una de las gastronomías más reconocidas aquí en la isla, una gastronomía realmente de excelencia, y es el restaurante Gaya. Viene ahora a prestar servicio en nuestras instalaciones en el Hotel Venetur Margarita. Igualmente, el otro anuncio que quiero destacar dentro del área gastronómica se refiere al Hotel Escuela, en el teleférico Mucumbarí, en esas maravillosas instalaciones que se construyeron gracias al esfuerzo, el compromiso y la voluntad de un hombre trabajador, hijo del presidente Chávez, como es el presidente Nicolás Maduro, en esas instalaciones donde hay 5 estaciones y cada una es una obra de arquitectura maravillosa. Es obra de arte, muy bien lo dijo usted el día que estábamos inaugurando la precomercialización del sistema teleférico. Ahí hay también un área para restaurantes. Hay 4 restaurantes y uno de ellos, la cafetería y restaurante La Aguada, que queda en la tercera estación, se le estamos asignando en una alianza estratégica al Hotel Escuela de Mérida, para que
los jóvenes estudiantes de turismo puedan aprender haciendo, como es su lema. Aprender haciendo, y es el gobierno revolucionario que cada día le da más oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Y bueno, usted lo anunció, presidente, y es una instrucción que usted nos da y que ahora seguro va a ratificarnos y nos va a dar más presión, vamos a decirlo así, para hacerlo más rápido. Y es el compromiso que asumimos de crear la Universidad del Turismo. Estamos trabajando para eso y nosotros estamos colocando todo el esfuerzo para que sea una realidad, porque una de las prioridades en el turismo es la calidad del servicio. Y la calidad del servicio, nosotros tenemos que trabajar mucho, no solo para los estudiantes, sino para todos los prestadores de servicio. Porque en la calidad de servicio debe estar la formación, debe estar la capacitación, pero sobre todo debe estar la sensibilización de cada día ser mejores en lo que hacemos, en el servicio que prestamos dentro del sector turismo. Yo me siento muy orgullosa de trabajar y hacer un gran esfuerzo en un sector tan bonito y con tantas oportunidades. Más cuando recientemente, repito, vengo de Cuba y se realizó la reunión de la Organización Mundial del Turismo, y dentro de los resultados que ahí se evaluaron, quedó bien claro que el turismo es una de las fuerzas económicas más importantes en el mundo. El turismo aporta a las economías del mundo el 9% del PIB. Muchos países se sustentan en el turismo. Y nosotros tenemos todo para desarrollar, fortalecernos y sobre todo tener un turismo sostenible, un turismo equilibrado con la naturaleza y un turismo que más allá de generar trabajo, genere alegría para nuestro pueblo y para todos los visitantes del mundo. Gracias a ustedes por estar esta tarde aquí. Hoy cuando los saludé, les dije que ahora somos un equipo de trabajo, no son ustedes y nosotros, somos venezolanos que estamos aquí porque creemos en nuestro país y sobre todo porque queremos a nuestro país. Venezuela es para quererla. Muchas gracias. Palabras del señor Víctor Martins, perteneciente al Grupo Paradise, con amplia experiencia en el área hotelera, en representación de los inversionistas, quienes firmarán cartas de compromiso el día de hoy. Buenas noches, señor presidente Nicolás Maduro, ministra de Turismo Marlene Contreras, señores ministros, gobernadoras, alcaldes, amigos y amigas. Las oportunidades se dan en tiempos difíciles. Con la baja del precio del petróleo, el turismo debe convertirse en la fuente de ingresos de divisas en el país para sustituir la falta de divisas del petróleo. Las condiciones están dadas. Empresarios privados y gobiernos deben unir esfuerzos, especialmente en Margarita. El gobernador ha hecho un excelente trabajo en la parte de seguridad. Sentimos que la ministra Marlene Contreras ha hecho un acercamiento con el sector y ha generado mucha confianza en los inversionistas. Necesitamos seguir trabajando juntos, mejorar las conectividades nacionales e internacionales, seguir impulsando la capacitación, seguir con el apoyo de la cartera turística para fomentar nuevas inversiones.
Con todo esto, junto al programa de promoción país que ha adelantado la ministra Contreras, estoy seguro que vamos a ser exitosos. Estamos dispuestos a trabajar. Soy un empresario con 30 años de experiencia en el turismo y creo que el turismo es el principal motor de desarrollo del país. Venezuela es para quererla. Muchas gracias. Y una manera de mostrar las grandes y maravillosas oportunidades que tenemos en nuestro país, en el área turística, vamos a proyectar el video Venezuela, el país de las oportunidades. Presentamos al país donde 30 millones de soles iluminan cada día con sus ganas de crecer y progresar. Donde se habla cantado porque nuestro lenguaje es la música y donde el talento de la gente es la única fuerza que usamos para conquistar el mundo. Es el país de la ciencia, la belleza, la fe y una tierra de soñadores, donde todos somos hermanos. Es sin duda el mejor lugar del mundo. Llévala en el pecho, porque ella, Venezuela, sabe que tú eres parte de esta tierra de grandeza. Firma de cartas de compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo e inversionistas nacionales y extranjeros, quienes han manifestado su voluntad de invertir y llevar adelante importantes proyectos turísticos en nuestro país, en el orden de 310 millones de dólares. En el día de hoy estaremos firmando en una primera etapa por 195 millones de dólares. Para el desarrollo hotelero en islas venezolanas, mediante la firma de las presentes cartas de compromiso, se autoriza a los inversionistas a desarrollar y culminar proyectos para la construcción de complejos hoteleros que cumplan con los estándares internacionales para estructuras hoteleras de turismo, de playa en el archipiélago de Los Roques y archipiélago de las Aves, específicamente en la isla Aves de Sotavento, respetando la sensibilidad ecológica de la zona, para ocasionar el menor impacto posible, para lo cual trabajarán conjuntamente con los organismos públicos competentes para la validación de estudios y proyectos que cumplan estrictamente con todas las variables ambientales exigidas. Para el desarrollo de un complejo hotelero en el archipiélago de Los Roques, bajo el esquema de alianza comercial, en representación de la empresa Consorcio Caribe Azul, firma el señor Nasser Salín Castellanos. Por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, firma Marlene Contreras, ministra. Para el desarrollo hotelero en el archipiélago de Los Roques, bajo el esquema de alianza comercial, en representación de la empresa Benelux Compañía Anónima, firma la señora Bexabet Evelyn Medina Cordero. Por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, firma Marlene Contreras, ministra. Para el desarrollo de un complejo hotelero en el archipiélago de las Aves de Sotavento, bajo el esquema de alianza comercial, en representación de la empresa Tarasace Tabriz, firma el señor Hamid Fasel de la República Islámica de Irán.
Por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la ministra Marlene Contreras. Para el desarrollo y ejecución de actividades en la isla La Tortuga y La Blanquilla, bajo el esquema de alianza comercial con Venetur, en representación de la empresa Desarrollo Ecoturístico Tortuga y Blanquilla, compañía anónima, firma el señor Luis Picardi. Y por el Ministerio de Turismo, la ministra Marlene Contreras. Seguidamente y a continuación, con las cartas de compromiso para la rehabilitación y operación de la red hotelera Venetur, invitamos a los representantes de la operadora Esperia y la cadena internacional NH. Operadora DH22, Grupo Marriott. Operadora hotelera CETI y el Grupo Paradise. Mediante la firma de las presentes cartas de compromiso, se autoriza el acceso de los inversionistas a los hoteles de la red Venetur y demás infraestructuras hoteleras públicas del país para que a través de procesos de levantamiento de información se proceda a su rehabilitación, desarrollo, operación y comercialización en ejecución de alianzas comerciales, siempre cumpliendo con los estándares internacionales de su tipo, todo con la finalidad de ofrecer a los turistas y visitantes una amplia diversidad en el servicio de alojamiento y demás servicios complementarios de calidad. Por la empresa operadora Esperia, compañía anónima, junto con la cadena internacional NH, firma el señor José Rodríguez. Y por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la ministra Marlene Contreras. Por la operadora DHO 22, compañía anónima, Grupo Marriott, firma el señor Alexandro Marín Ocanto, y por el Ministerio de Turismo, la ministra Marlene Contreras. Para la rehabilitación de hoteles Venetur, a través de la operadora hotelera CETI, firma la señora Mariclori Zambrano Dugarte y la ministra Marlene Contreras. Y para finalizar este grupo de cartas compromiso, en representación de la empresa Grupo Paradise, firma el señor Julio Ortega González y la ministra Marlene Contreras. Para operaciones en el área gastronómica, invitamos a representante del restaurante Gaya Trattoria, representante de la Escuela de Gastronomía de los Andes, Hotel Escuela, y el representante de la operadora BGN, compañía anónima. Mediante la firma de las presentes cartas de compromiso, se autoriza el acceso de inversionistas y otros entes a instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y de sus entes adscritos para el desarrollo de proyectos conjuntos a los fines de ofrecer mayores beneficios a la población a través de prestación de servicios gastronómicos de calidad que permitan una mejora sustancial en el disfrute de los ciudadanos venezolanos y turistas extranjeros. Por la operación de establecimientos destinados a la gastronomía, denominado Restaurant Gaya Trattoria, en representación de la empresa firma la señora Úrsula Pernía. Por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, firma Marlene Contreras, ministra. Para la operación de establecimientos destinados a la gastronomía, por el Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos, CUELAP, con una asignación de 49.479.811 bolívares para la dotación y puesta en marcha de la cafetería y restaurante La Aguada en el nuevo sistema teleférico Mucumbarí, en representación del Hotel Escuela firma la profesora Gladys Ayala Párez, y por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, ministra.
Para la operación de establecimientos destinados a gastronomía en instalaciones del Ministerio de Turismo a través de la operadora BGN, compañía anónima, en representación de la empresa firma el señor Francisco Delgado Parra. Por el Ministerio de Turismo, Marleny Contreras, ministra. A continuación, palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches a todos y a todas, trabajadores, trabajadoras de Venetur. Un saludo muy especial a ustedes. Le decía la ministra Marleny, que para mí tiene muchos recuerdos este hotel, porque en estas instalaciones acompañé en muchas oportunidades al comandante Hugo Chávez, en momentos estelares de su vida. En estas mismas instalaciones del hotel Venetur, un 17 de abril del año 2007, fundamos la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con la presencia de todos los jefes de Estado de entonces, de Suramérica. Aquí en Margarita, de Margarita, hoy lo recordaba en el caluroso, amoroso y muy hermoso acto que hicimos en la Villa del Norte, en Santana la Heroica, muy hermoso acto. Con los vecinos, con las vecinas, con el pueblo, con los hijos de quienes escribieron la historia grande, como dice Venetur, como dice el Ministerio de Turismo. La historia de la patria grande se escribió desde Margarita, un día como hoy hace 200 años. Y quien iba a pensar, 190 años después, aquí mismo, en Margarita, fundábamos UNASUR. Aquí también estuvimos con los jefes de Estado de 54 países del África, en aquel encuentro histórico entre África y América del Sur, septiembre 2010, si mal no recuerdo, como dicen. Aquí tuvimos también, bueno, en las cumbres energéticas, y este año, prepárense operadores de turismo, este año, a mediados de año, vamos a recibir a 120 países en la cumbre histórica donde Venezuela asume la presidencia del movimiento de países no alineados. Ya nos estamos preparando para eso. El mundo entero viene a Venezuela. Así que cualquier rincón, cuando estábamos llegando ahora a las puertas del hotel, cualquier lugar de este hotel trae recuerdos intensos, este salón trae recuerdos intensos de no sé cuántas jornadas de trabajo. Quiero agradecer y felicitar a la agrupación musical Renacer Antolinense, porque nos llenó de música que más bien parecía que había llegado Navidad. Ya parecía la Navidad. A todos sus músicos, un saludo, gobernador, hermano, compañero, general en jefe, gobernador Mata Figueroa. Invité a los ministros del equipo económico, el vicepresidente de Economía, estuvo conmigo ayer en el motor farmacéutico en Maracay. Experiencia tan bonita también. Y de allí se fue con el ministro de Banca y Finanzas, junto a todo su equipo, a República Dominicana. Y han estado todo el día en la República Dominicana. Porque UNASUR, también UNASUR, otra vez UNASUR, conformó un equipo especial de los mejores economistas de toda América del Sur. Un equipo dirigido de manera muy particular por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, para ayudar a Venezuela en su recuperación económica. Le agradezco al secretario general Ernesto Samper, al expresidente Leonel Fernández,
y han estado todo el día reunidos en República Dominicana. De los hermanos, todo. Cuando un hermano ve en dificultad al otro y se le acerca a uno y le dice, ¿qué necesitas? Quiero ayudarte. Todo, venga para acá. De la OEA, nada. La OEA bien lejos, caballero. Para allá. ¿No? Del paralelo 1000, para allá. De UNASUR, todo. De nuestros hermanos, todo. Así que invité especialmente del equipo económico, en primer lugar a nuestra ministra, quiero felicitarla, Marlene Contreras, que está haciendo una revolución del turismo, el motor número 9. Y al ministro de Petróleo y Minería, tiene dos motores en sus manos, tiene el motor petrolero, el motor minero, el motor número 6 y el motor número 8. Y lo invité para que vea, se ponga las pilas, porque el motor turismo, mire, lo va a alcanzar y lo va a pasar como generador de divisas para el país. Ojalá, dice Eulogio del Pino. Y al ministro de Alimentación también, compañero Rodolfo Marcos Torres, el ratificado. De censurado a ratificado. El recontra ratificado. Bueno, quiero también agradecer las palabras que ha dado este empresario de origen portugués, Víctor Martins, de la empresa del grupo Paradise, así le dicen, Paradise, Paradise, a todos los empresarios, a todas las empresarias, nacionales e internacionales. Quiero saludar también de manera muy especial, nos acompañó ayer en el motor turismo, y ahora está aquí con nosotros el embajador de la República Islámica de Irán. Tenemos un proyecto especial. ¿Cómo? ¿Qué dije yo? En el motor farmacéutico ayer. Querido embajador Mustafa Ayael. De acuerdo, mire, yo quedé muy impresionado. Porque uno siempre, para rendir el tiempo, en estos eventos, da pases. Y uno en el pase, además de toda la información que nos hacen llegar los ministros, en el pase uno ve y puede percibir si es verdad o es mentira. Ustedes saben que los ojos hablan, ¿verdad? El rostro habla, el cuerpo habla, las imágenes hablan por sí solas. Y uno sabe cuando una cosa funciona o no, nada más de verla. Y el motor farmacéutico hemos tenido también de manera continua allí. Es el motor número 2. De la agenda económica bolivariana. Venezuela tiene una capacidad de producción de todas las medicinas que necesita nuestro país. Ahora, ayer yo fui a una de las más importantes industrias, de las más avanzadas. Es difícil conseguir en América Latina una tecnología como la que vi allí en los laboratorios y en la planta de producción. Ahí están las marcas más famosas, yo no lo voy a hacer propaganda, no la necesitan, además. Ahí están, pues. Winston Vallenilla, un saludo a Winston Vallenilla. ¿Te ves? El canal del turismo. ¿Ah? Y yo le decía, miren, la gran preocupación que yo tengo, además de que estamos elevando la producción, estamos elevando las inversiones, constante y sonante, concreto, pues, en cada motor. Yo les puedo hacer un resumen en cada motor, cómo estamos elevando las inversiones, la producción y la productividad en la petroquímica, en el petróleo, cómo tenemos listo ya el arco minero. Hemos tomado medidas de seguridad, el ministro diputado del Estado Bolívar, Héctor Rodríguez, después de una persecución precisa, en detalle y en caliente, hoy cayó abatido el topo, el jefe de la banda paramilitar criminal que asesinó a un grupo de mineros hace varios meses. Así como antes ayer cayó abatido el picure. Y así iremos, miren, a fondo contra las bandas asesinas, criminales, de secuestradores, de paramilitares, a fondo.
no es el tema de hoy y no voy a caer en la autoprovocación de conversar de ese tema en la cual estoy dedicado horas y horas todos los días. Bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que llegamos ayer al motor farmacéutico y yo pregunté los números. Esas máquinas están dándole todo el día. Están pensando en crear un tercer turno, porque trabajan el turno de las 6 de la mañana a 1 de la tarde, 2 de la tarde, y el turno de 2 de la tarde a 11 de la noche. Y me dijeron que estaban estudiando ya para meter el tercer turno. Las mejores marcas, la mayor calidad, y tú sales de la esquina a 100 metros de esa planta y no consigues esa medicina que ellos producen ahí. ¿Qué pasa? Que caen en el Triángulo de las Bermudas, ¿será? Que hay un Triángulo de las Bermudas entre la planta de producción y el consumidor. Claro que hay un Triángulo de las Bermudas, porque se ha instalado una economía criminal. Yo la llamo así. No es libre mercado, no, es criminal. En todos los procesos distributivos, compañero, ministro que tiene esa responsabilidad. Y nosotros tenemos que ir hacia un proceso para poner orden en los procesos distributivos, comercializadores y de fijación de precios de todas las cadenas productivas y de funcionamiento de la economía venezolana. Porque si estamos logrando lo más difícil, que es producir, ¿verdad? Que es elevar la producción, la productividad, que es entusiasmar la voluntad de trabajo de empresarios, trabajadores. Hay que ver esa voluntad. Mire, uno entra allí y hay trabajadoras, unas trabajadoras que tienen 15, 20, 25, 30 años en esas industrias. Y hay trabajadores que tienen un año, dos, tres años. Y todos están imbuidos de la conciencia de que Venezuela se levanta trabajando y están emocionados y lo abrazan a uno con pasión, con fervor. Y después yo le decía, después tremendo esfuerzo, sacamos este producto de la mayor calidad que hay en el mundo. Y entonces cae en el Triángulo de las Bermudas y se lo traga el hueco de los criminales. ¿Estamos trabajando palapa? No, ese problema hay que resolverlo. Es uno de los problemas más importantes, regularizar el funcionamiento de la economía y poner orden en todos los aspectos. Esa es una de las cosas que ayer estuvimos conversando intensamente en el jueves del motor farmacéutico. Y hoy viernes, aquí en Margarita, estamos realizando el tercer viernes del motor turístico. Lo vamos a institucionalizar a partir de hoy. Todos los viernes van a ser para avanzar en los acuerdos y en todos los aspectos del motor turístico. Motor turismo. Creo que hoy estamos dando un paso muy importante con la firma de estas cartas de compromiso para tres aspectos, como nos decía nuestra querida ministra. Tres aspectos. Un primero de ellos, de mucha importancia, es la alianza con empresas internacionales como Experia, con la cadena internacional NH, el grupo Marriott, y con inversionistas nacionales como hotelera SETI nacional e internacionales como grupo Paradise, para la rehabilitación, mejora, perfeccionamiento de las operaciones de los hoteles Venetur. Necesitamos integrar conocimiento, integrar avances en servicio. Y nosotros lo decimos con sinceridad y con humildad, necesitamos mejorar y elevar a lo más alto la calidad de los servicios que prestamos en todos los hoteles de la cadena Venetur, que son los más grandes y bellos hoteles del país. En una alianza, como saben ustedes, ganar-ganar. En una alianza, ganar-ganar. Donde nosotros, bueno, compartamos inversiones. Hoy estamos amarrando, si se puede decir así,
63 millones de dólares en nuevas inversiones para mejorar los hoteles Venetur. Y además estamos incorporando todo lo que es el conocimiento gerencial, de gestión, y estamos integrando con los mercados que trabajan estas importantes firmas nacionales e internacionales, que además están con una gran experiencia con las más importantes operadoras del país y del mundo. Igualmente estamos abriendo operaciones para nuevas inversiones de servicios hoteleros y de hoteles. Aquí hemos firmado con empresas como Consorcio Caribe Azul, Nacer Salit Castellano, con empresa Beneluz, con la empresa Tara Sasek Tabriz, de la empresa iraní, ¿no? Hamoud Fazel, Salam Aleikum, y Luis Picarde, para trabajar proyectos que están diseñados ya, estudiados, están vírgenes, y deben ser desarrollados dentro de un concepto de respeto a la naturaleza, desde el primer paso, como dicen en España, desde el primer minuto. Desde el primer minuto deben ser trabajados con respeto a la naturaleza. Tenemos, mira, la maravilla en la isla La Tortuga, en las islas Las Aves Sotavento y en La Blanquilla, de desarrollar desde cero una maravilla ecológica para el disfrute del turismo internacional y nacional. Así que yo tengo gran fe en la firma de estos convenios. Les confieso una de las últimas tareas que me dio el comandante Chávez cuando yo era vicepresidente ejecutivo, antes de irse a La Habana, aquella operación y todo ese proceso tan duro para todos nosotros, me dijo: desde hace años, Nicolás, yo aspiro a desarrollar todos estos proyectos turísticos de alto impacto para el turismo internacional en la Venezuela Azul, como la llamaba él. Almirante Ortiz, jefe de la red, un saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Almirante, vicealmirante jefe de la SODI también, un abrazo, un aplauso a toda nuestra Fuerza Armada. Y él me dijo en aquella conversación: toma nota, Nicolás, te encargo estos proyectos a ti. Yo quiero que desarrollemos proyectos especiales para la captación de riqueza monetaria internacional o divisa convertible en dólares, en euros, en yuanes, en toda esta Venezuela Azul, en La Tortuga, en La Blanquilla, en La Orchila, en Los Roques, me dijo, porque Los Roques, sin lugar a dudas, es uno de los lugares más hermosos del mundo. Confieso que nunca en mi vida he ido, pronto voy a ir nadando, pero que están vírgenes, en algunos casos, si se puede decir de esa manera, Winston, y en otros casos se han desarrollado de manera natural, sin mayor orden, sin mayor aprovechamiento, sin mayores cuidados a la naturaleza. Así que, por ejemplo, en el caso de Los Roques, donde hay comunidades establecidas muchos años, hay que hacer una alianza con todos los habitantes de Los Roques, sus trabajadores, sus pescadores, gente buena de Los Roques, para que conjuntamente veamos los horizontes, las oportunidades que se abren hacia adelante. Así que me alegra mucho que estemos dando este paso, que significa ahorita, arrancandito, empezandito, una inversión de 132 millones de dólares para estos nuevos proyectos full day, como lo llaman en el argot turístico, en La Tortuga, en la isla Aves Sotavento y en La Blanquilla.
Ya hay proyectos allí. Se han dedicado expertos nacionales e internacionales. Hemos tenido un gran apoyo de Cuba, que es una potencia turística en el Caribe y en el mundo, para hacer los proyectos, irlos completando, la visión. Y bueno, a partir de esos proyectos que lleguen estas inversiones y podamos nosotros desde ya ir estableciendo las bases de seguridad que nos hablaba Víctor Martín para el desarrollo de estas inversiones. Nada más en estos eulogios, para que tomes nota. Nada más en estas dos inversiones, tanto de la alianza para fortalecer los hoteles Benetur, como estas alianzas para iniciar servicios hoteleros full day en estos destinos turísticos, están ingresando y van a ingresar en los próximos días 195 millones de dólares ya arrancanditos, pues, en el motor número 9, el motor turismo. Igualmente, todas las inversiones para las operaciones en el área de gastronomía, ¿verdad? Hoy vamos a cenar especialmente en el restaurante La Galla. Están invitados todos. Vamos al restaurante a cenar, ¿verdad? Sorpresa. Bueno, estas inversiones en gastronomía, con restaurante La Galla Trattoria, con el Hotel Escuela y con la operadora VGN. En ese sentido, quiero aprobar para la instalación de este restaurante en la estación número 3, ¿no? En la estación La Guada. Del teleférico, es una cosa increíble, diputado Héctor Rodríguez Castro, jefe del Bloque de la Patria. Es increíble. Hace una semana inauguramos el teleférico más largo y grande del mundo. En los próximos días vamos a ir a disfrutarlo. Teleférico de 12.5 kilómetros. Se hizo nuevo, completamente nuevo, en un tiempo, por la tecnología aplicada, bastante rápido. Una inversión casi de 400 millones de dólares. 468 millones de dólares exactos. Y varios miles de millones de bolívares. Pendiente, todos los empresarios presentes, los que me escuchan, nacionales e internacionales. Con ese teleférico nuevo, hermoso, moderno, impactante, inaugurado, la prensa del Estado Mérida, la prensa del municipio donde se inauguró, Héctor, no sacó ni una noticia sobre su inauguración. ¿A quién juegan? ¿A qué juegan? ¿Por qué son así? ¿Por qué la maldad y la perversidad se impone como odio? Es un ícono. Aunque lo ignoren, es ya una realidad. Y seguirá siendo una realidad. Y yo llamo a ustedes a que piensen en invertir en posadas, hoteles, servicios turísticos, servicios gastronómicos, servicios artesanales, servicios culturales, porque ese va a ser uno de los grandes polos de desarrollo del turismo en Venezuela, allá en Mérida, allá en nuestro Parque Nacional Sierra Nevada. ¿Quieren ver un video? Bueno, les voy a regalar un video nuevo. Vamos a ponerlo de cero. Hay un video que me dicen es hermosísimo. Lo tienen preparado para que sigamos nosotros conociendo. Ahora vienen las vacaciones dentro de un mes, junio, julio, ya están los chamos de vacaciones, está la juventud de vacaciones. Y bueno, yo les digo, si hay un punto del país donde vale la pena ir a conocer, como me decía el embajador de Egipto, que le recibí las cartas credenciales el lunes,
Estuve en el teleférico de Mérida y eso es una de las pirámides de ustedes para la posteridad. Así me dijo él, algo conoce, ¿verdad? Con la alianza con Italia, con Suiza, con Alemania, con España, Francia, aquí estuvieron profesionales, técnicos, trabajadores, 97% trabajadores venezolanos, así que nos sentimos muy orgullosos de esa inauguración. ¿Estamos listos? Vamos a ver este video para disfrutar un rato desde Margarita para Mérida. Adelante. Este nuevo sistema teleférico es, como quien dice, una segunda oportunidad para Mérida en términos turísticos. Es la posibilidad real de generar hacia acá, atraer un gran flujo turístico. Es un renacer este nuevo teleférico, es un despertar. Ofrece vivencias activas de contacto con la naturaleza y la cultura local. Las vivencias van incorporando paulatinamente una concienciación. Van permitiendo que las personas valoren lo que tenemos a nivel de diversidad, a nivel de servicios ambientales, a nivel de paisaje. Turismo no es solo disfrutar, es desarrollar conciencia, generar transformaciones en el individuo y asegurar que las generaciones futuras tengan las mismas posibilidades de nosotros de disfrutar esta naturaleza, estos recursos, estos servicios ambientales. El turista internacional ya tiene experiencia, ya tiene conocimientos reales y viene motivado porque es el teleférico más alto y largo del mundo. Sin embargo, atrás de esta figura electromecánica vamos a encontrar la posibilidad de posicionar lo que es Andes venezolanos, la puerta de acceso a Sudamérica, los Andes más accesibles y en esencia posicionar los valores culturales, nuestra identidad. Lo que viene a conformar en realidad un buen producto turístico. En todas y cada una de las estaciones, en sus perímetros y en los tramos que separan a estas estaciones, tenemos tantas alternativas y posibilidades que allí tienen cabida desde el turismo accesible de personas con determinado impedimento físico hasta tercera edad, pasando por niños y jóvenes que están incorporándose con su familia hasta grupos especializados o estudiantes o profesionales. Solo se trata del teleférico más alto, largo y seguro del mundo. Se trata de un medio que nos permite proyectar lo mejor de los Andes, su naturaleza, su cultura y sobre todo nuestra identidad. Venezuela esta es para quererla. Y así entonces, maravillados por esas imágenes, bueno, yo voy a aprobar de lo recaudado en el sistema de recaudación fiscal del sistema turístico, le voy a aprobar a nuestra empresa, a los trabajadores de la hoy Escuela Nacional de Turismo. Muy pronto espero estar firmando el decreto y activando la creación de la Universidad Nacional de Turismo de Venezuela. Aquí le estoy aprobando 49.479.000 bolívares para la puesta en servicio de un restaurante café ubicado en la estación La Aguada, que servirá como restaurante escuela para los estudiantes y debe sostenerse, autosostenerse y generar recursos para los servicios universitarios y aprender haciendo, como es la doctrina de nuestro gran Simón Rodríguez. Así que efectivamente estas son reuniones de mucha importancia para ir articulando el motor número 9.
Estamos claros lo que queremos, ¿verdad? En el motor turístico. Estamos claros que Venezuela lo tiene todo, todo y más que todo para que el turismo sea una potencia. Hay que mejorar, nos decía el empresario Víctor Martins, la conectividad. Bueno, sigamos trabajando para mejorar cada vez más la conectividad, superando escollos, creando fórmulas especiales para esta etapa de emergencia económica, donde no hay recursos internacionales, pues. Y hay que crear fórmulas especiales para que la gente pague sus pasajes y para atraer cada vez más servicios internacionales y crear cada vez más servicios nacionales de conectividad para avanzar en la capacitación de la mayor nivel de excelencia humano. Es lo más importante. Una de las cosas, además de la belleza natural que hizo de Margarita un gran polo de atracción turística, fue y es la calidad humana del margariteño, de la margariteña, su carácter noble, solidario, que hay que volver a cultivar, no hay que dejar que se pierda. Aquí está Freddy Serrano, el alcalde de la isla de Coche. Saludo a la isla de Coche. Otra belleza natural, eso sí es bello, caballero, eso sí es hermoso. Y está todo por hacer también. La isla de Coche está casi virgen también en términos turísticos. Eso sí es bello, de verdad. ¿Cuántas cosas más podemos hacer para ir mejorando la capacitación humana, moral, espiritual, ética? No, yo no soy un cura ni un pastor evangélico. Soy un revolucionario que cree que el ser humano es mejor si es mejor en lo espiritual, si tiene una fe profunda en sí mismo. Y como cristiano, si tiene una fe profunda en Dios, ese ser humano es superior a cualquier otro que tenga la moneda como Dios. No, la moneda a un lado, que cumpla su papel. Pero el Dios es el espíritu del ser humano, que es bueno, que es mejor en la medida que cree en sí mismo, que cree en la sociedad que construye. Ese es el carácter noble del margariteño, que viene de siglos, de un pueblo tan aguerrido, que apunta a piedras, embajador, a piedras, a machete, derrotaron hace 200 años en la batalla de Matasiete el ejército más poderoso que había pisado esta tierra en toda su historia, dirigido por Pablo Morillo. Y luego de ganar todas esas guerras se dedicó a vivir en paz. La capacitación, estoy de acuerdo. El financiamiento. Por ahora nosotros en Bolívares, todo lo que haga falta en cartera de financiamiento, estamos listos pues para los proyectos que se presenten. Listos así. Saben que aquí no debe haber ni alcabalas, ni comisionistas, ni nada. Proyecto, financiamiento. Proyecto, financiamiento. Ustedes tienen una ventaja. Que yo soy un presidente independiente, no dependo de nadie. Y esta ministra y estos ministros que están aquí, somos un equipo de hombres y mujeres independientes. No dependemos de nadie. Yo no tengo que agarrar un teléfono para preguntarle a nadie si una decisión es correcta y le sirve al país o no. La tomo y listo, y avanzamos. Eso sí, escuchando siempre la verdad. Y lo más conveniente, es una ventaja los inversionistas que vienen del mundo y conocen muy bien este planeta de seres humanos, saben que no en todas partes del mundo es así. Así que aprovechemos estas ventajas para seguir, miren, fortaleciendo nuestra alianza de trabajo, una alianza de ganar-ganar. Yo le pido a la Virgen del Valle que nos dé sus bendiciones y que todos estos 11 proyectos que hemos firmado salgan adelante y vayan construyendo una Venezuela potencia turística. Muchas gracias a ustedes, señores empresarios, muchas gracias a todos. Buenas noches. Agradecemos las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.
A continuación, presentación de la agrupación musical Solo Cuerdas, dirigida por José Gregorio Cicerini, quienes nos deleitarán con tres magistrales interpretaciones a cargo de la niña Mariana de Los Ángeles Rodríguez. El primer tema, El Mar, tema de Jesús Ávila. Segundo, merengue tradicional de Spinetti. Y para finalizar, Margarita, tema de Francisco Mata. Adelante, maestro, con la música. Buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a la bella isla de Margarita. Este año. Mariana Rodríguez.
estamos en el acto de la firma de las cartas de la intención entre el Ministerio Poder Popular para el Turismo y los inversionistas nacionales e internacionales para el desarrollo y culminación de los proyectos de construcción de los complejos hoteleros que cumplan con los estándares internacionales en el Estado de Nueva Esparta y las dependencias federales Archipiélago de los Roques. Reimpulso del motor de turismo, donde se firmaron 14 convenios internacionales. En estos acuerdos los inversionistas aportarán 63 millones de dólares para la rehabilitación de hoteles en nuestro país y además se invertirán 132 millones de dólares para potenciar el turismo en nuestras islas.